abordaje. Si buscas acción. Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. Pues ya no. Drama. ¡Confiesa, desgraciado! ¡Ay! ¡Yo soy el asesino! ¡Dame todo! ¡Asesino! Comedia. No, entonces el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son 3 más 2? El tonto le dice 7 y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. Bienvenidos a la Hora del Bucanero. Yo ho ho. Bienvenidos una vez más a esta Hora del Bucanero. Y esta vez estamos con la tripulación un poco escasa. Estamos mermados en estamos la tripulación. Estamos mermados en la tripulación, ya que dos de nuestros valientes compañeros y colegas de profesión marítima. Así es. No están con nosotros el día de hoy. Me refiero al vigía, a Lipa Marina, que posiblemente nos alcance, que lo poco probable. Poco probable. Y Ulises el Marino, que se encuentra en un viaje largo. ¿Dónde se encuentra Ulises, John Galeón? Ulises el Marino, yo tengo entendido, me informaron mis fuentes de que se lo llevó su mujer a la isla de Calipso para madreársela. Dijo, no mames, te perdiste, quién sabe cuántos años vamos a madrear a esa pinche vieja culera. Entonces, digo, no sé que se ha llevado a Ulises para madreárselo ahí, güey, en la isla de Calipso. Wey. No, para madrearse a ella y después a Ulises. Ok. Claro, por todos los comentarios que hizo Ulises. Sí, sí, ¿no? Sí. Causo de las, dice ella. Y nada más llega una mujer y lo caga todo, entonces. Yo creo que a eso se refería, entonces. Claro. Bueno, y ese fue John Galeón, nuestro capataz de esta tribulación. Sean bienvenidos, señores, señores y señoritas, a esta. Niños y niñas. No seas misógino. Niños y niñas, y chicos grandes, ancianos. Todos sean bienvenidos a esta. A este nuevo episodio de la Hora del Bucanero. Todos que tengan un amplio criterio para soportarnos. Para soportarnos, más que nada para soportarnos, porque sí, a veces somos un poco enredados en lo que decimos. Y también nos acompaña el hombre que domina las artes ocultas. Las artes ocultas de la botanería. El cienciólogo de la botana. Alias Chetomán. Alias Chetomán, el capataz de la. Ah, no, yo soy el capataz, perdón. El domador de la alcaparra. El domador de la alcaparra. En lugar de mil máscaras debería ser mil apodos. Mil apodos, mil alias. Uh-huh. Tata Patilla Blanca. Señores, señoritas, chicos, chicas, bienvenidos a esta noche. Chico espero que les guste. Sí, ¿qué pasó? Pero bueno, ya empezamos con este intento de a ver cómo nos va con la tripulación. Están mermadas, sí, nunca había estado tan. Porque también Tuxmax de los mares estaba también. Se quedó perdido en el mar. Sí, se quedó ahí en el cuarto de máquina. De por sí, él siempre está en el cuarto de máquinas, pero ahorita no ha salido como unas semanas. Además, sí, sigue borracho ahí. Con sus negros. Con sus negros. Ah, no, que son rubios, ¿verdad? Que son Son arios. Sus arios, sí. Sus ayudantes de ingeniería. Hispanos. Y sí, bueno, ya empezamos. A ver, Barba Roja, tú de defensa. Tú, Barba Negra, de delantero. No, Garfio, tú de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Y la primera sección es deportes. Y vamos a hablar sobre un tema que ya es algo viejo, pero que seguramente cimbró los corazones de muchos mexicanos y nos choqueó. Y no estoy hablando de que Peña Nieto dio laptops en las escuelas rurales, ¿no? Eso no fue. No, de deportes. Ah, perdón. Ni estoy hablando de todas las medallas, ni que la. Es que aguantar a Peña Nieto es un deporte, güey. sino de un comentario que ya está un poco tarde. Hizo nuestro valeroso jugador. Piernas de jamón Dos Santos. Yo, Brandy Dos Santos. Piernas de jamón serrano. Sí, unas pinches piernas así, güey, te lo juro, como de caballo, cabrón. No mames. ¿Tiene piernota? Pinche Roberto Carlos, qué idiota, cabrón. Ya se las viste a Roberto Carlos también. No, pues no te acuerdas como se le. ¡Roberto Carlos!
pelos. Y se le hace pinche pierna y se pone de la Pepsi, güey. No, amigo. ¿Tú te acuerdas de ese comercial de tú? ¿Te acuerdas con el Pepsi? Sí, sí, claro. No mames, pinche mudo de roto que lo ocupaba meter la pantalla, güey. O sea, sí, se te antojó la pierna de Joe Brandy. No, no, de verdad, estoy impresionado. Sus piernas envinadas, ¿no? Sus pinches. El güey está tan pinche. El halcón se le bajó a las piernas. Tan pinche nalgón también, cabrón. Y camina chueco, güey. ¿Como pavito? Como pavito, así como pavito, güey. Camina chueco el cabrón, güey. Te lo juro, güey. El güey está toda madre. Todo a dar, buen pedo, Ah, ok, yo te entendí, güey. Está todo mal. ¿Qué no, pasó, güey? No todo puedo... dar, buen pedo, Si nuestro navegante ya está sacando así, güey. Que... Todo dar, digo, es buen pedo, es muy humilde, buen pedo. Ya te llevas así de piquis con la verdad es que lo conocí, muy pedo, sí. Muy amable el cabrón, Te enseñó la pierna. Lo ¿Le tocaste la pierna? Lo molestaban que le decían, tú vas a venir a Chivas, ¿verdad? Y le decían, no, ni madre, yo voy al América, güey. Algún día se va a retirar a América. No, güey. Sí, lo que sí. Entonces, tú como pollo estás feliz, güey. Algún día. Claro. Giovanni va jugando en la América. Yo Brandi va jugando en la América. Oye, pero entonces sí te llevas de piquis colis con él, sí. No, no, sí, no, sin no, pedo. No, no está tanto. Pero es buena onda, pero sí está como cagado. Está como rarito, güey. Pero cuando, bueno. Cuando se vaya a la América, te vas a ir con él al bar. Ah, no, pero ese ya no existe. No, existe, güey. Ya no. O sea, cállate los ojos, cabrón. Sí. Sí, ahí disparaban los chupes. Sí, literal. Poca madre. Es que ahora sí nos dejan hablar, güey. Como nuestro compañero Ulises, güey. Nos dejan hablar, güey. No mames, cabrón. Qué pinche chiste tan negro, güey. Hijo de tu madre, güey. Bueno, a ver. El tema que quisimos tocar en específico fue una entrevista que se le hizo a Joe Brandy en España por el diario El País. Le hicieron varias preguntas, ¿no? Preguntando cómo le está yendo ahorita en el Villarreal, cómo nació su historia. Lo que es una entrevista. Sí, sí. Bueno, o sea, fue porque fueron temas generales, güey. O sea, no fue algo en particular. Exacto. O sea, fue una entrevista. Pero en general, güey. No específica con algo. Un cierto tema, güey. Y pues bueno. ¿Y cómo le ha ido con Belinda y todo? Exactamente. ¿Por qué tronaron con Belinda? ¿Por qué tronó con Belinda? No, wey. Ese tema en específico no lo tocaron. ¿No? Yo creo que sí dijo ahí de Belinda. No, ya sabes, sabrosa Belinda. Sí. ¿Neta? Sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué ves así, güey? Sí, se me hace guapetona. Tiene lo suyito. Bueno, ese no es un tema para ahorita. Sí, no. Bueno. En específico quisimos. Sí, tú estás ahí, cabrón. No, espérame, tampoco. Perdón, ya. Continúa, es que me sí, no te quedaste empatado con esa. No, bueno, de varias preguntas que le hicieron, yo creo que lo más rescatable o lo que hay que resaltar en este tema fue que le preguntaron acerca de qué está pasando con la selección, qué opinaba él de la situación. Y literal lo que contestó fue que, pues bueno, ¿cuál era la crisis en la selección? Y él comentaba que precisamente faltaba el estilo, un estilo propio de la misma selección mexicana, poniendo como punto que precisamente ya en estos tiempos, en tan poquito tiempo ya habían pasado 4 entrenadores diferentes. También se mezcla que fue un tema que tocó Joe Brandy que... Es que, por ejemplo, los jugadores brillan por estar en cierta posición donde juegan en sus equipos. Y en la selección, cuando los llaman, los ponen a jugar en otras posiciones. Que él específicamente platicaba que en su caso, él, por ejemplo, en el Villarreal, ahorita que le está yendo bien, él juega como segundo delantero, atrásito de... Se acomoda como en esa posición. Se acomoda en esa posición y en la selección lo están poniendo como un volante por derecha. A mí se me hace que los jugadores se encabronaron, tiene un pedo ahí, con el pinche Titino. ¿No, Justino? Entonces yo creo que lo quieren correr, cabrón. ¿Cómo correr al Chepo? Es una pinche pues mentalidad. Es una pinche mentalidad muy extraña o ahí rara que tenemos todos mexicanos. González Iñárritu también, ¿no? Yo creo que se quieren chingar a Titino, güey. A mí y a Iñárritu también, ¿no? Porque todos los europeos, no, ni uno solo probó ahí, güey. Herrera no dijo que no va a convocar para el partido de Nueva Zelanda. Y Giovanni ya se encabronó, ya empezó a decir. Guardado ya empezó a decir. Salcido ya empezó a decir, güey. Y a mí se me hace, y aparte de hacer una pinche grilla ahí de adentro, de la verga, güey. Incluso, fíjate, o sea, están los del América ahorita, los del León. Está en la vieja guardia, que está ahí Márquez, ya Márquez regresó. Que yo insisto, yo como americanista, Los de Europa están ahí metidos. Hay una pinche grilla ahorita de la verga. A mí como americanista no me pareció el que convocaran a tantos del América, la verdad. Híjole. Es un tema muy largo y complicado. Ya no...
Sería una mentira decir que ya no vamos a hablar, no vamos a hablar más de este tema de la selección mexicana. Pero... Oye, ojalá, no, sí, por favor. Pero es una mentira, porque vamos a seguir hablando. Sí, después del partido contra Nueva Zelanda vamos a hablar. Y ya sí, casi, ya. Pero bueno. Y jamones empinados, va a salir a relucir. Y bueno, vamos a una super mega rola que no tiene que ver absolutamente nada con la selección mexicana, pero sí con mucho fútbol. Santa Maradona. De mano negra.